Finalmente, se han destapado los fraudes cometidos por Kenan, y este intenta escapar de Turquía en un barco con un maletín lleno de dinero. Ali le persigue en una lancha. Tras una pelea entre los dos, la embarcación en la que viaja Kenan explota y este muere al instante. Ali logra escapar y regresa a su barca. Allí, le espera Caroline, quien se ha colado como polizón y le exige, a punta de pistola, que le entregue el maletín de su fallecido amante. Esa pequeña fortuna que tienes entre tus manos me pertenece. Se produce un forcejeo entre ambos, el arma se dispara y Caroline sale malherida. El capitán se escapa a nado del lugar. Unos marineros de la costa, dan aviso de lo ocurrido y la mujer es llevada al hospital. Aileen fallece al dar a luz a Denis horas más tarde. Ali llama a Cemile y le pide que se reúna con él en una cabaña cercana a la costa. Después de pedirle perdón por todo el mal que le hizo, ambos se quedan dormidos. Al día siguiente, Cemile se despierta y encuentra una carta de despedida de su ex esposo, quien se suicida lanzándose al mar. Mientras tanto, Aileen se prepara para dar a luz a su pequeña Denis. La situación se complica y la joven termina falleciendo en el parto. Por otro lado, Hakan dispara a su padre en venganza por el mal que le ha ocasionado a él y a Berrin. El hombre es condenado a varios años de prisión, mientras que Ekrem se recupera de la herida de bala. Contenido relacionados: Mar de Amores, No huyas de mí, Mar de Amores, Boda con tragedia, Mar de Amores, Fin de un matrimonio.